Bueno, que la ciencia y el conocimiento se dediquen a observar, a generar información, a proponer acciones para cosas como la salud pública es esencial. Y el proyecto Observe lo que hace es convertir un servicio que nosotros consideramos pues el abastecimiento de agua y que parece muy sencillo en algo más. Añadirle un valor público, añadirle un valor social, analizando pues los restos de las aguas para poder prevenir algunos de los procesos que se puedan producir a nivel de salud pública. Con el COVID lo vimos perfectamente. Puede pasar con otros elementos y el proyecto Observe lo que se está fijando ahora es precisamente en antibióticos, en sustancias adictivas, que son dos temas, dos de los temas importantes de la salud pública de este país.